Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? Soy Nexus HD y estamos en un vídeo más de GTA V Online, en el que os traigo el tercer episodio ya de Curiosidades y Utilidades. ¡Dentro del vídeo! Lo primero que tenemos que hacer para teletransportar nuestro coche a nuestra ubicación exacta es primero de todo tener un coche asignado, digásemos un coche principal, como ahora mismo tengo yo este. Lo vamos a dejar aquí más o menos cerca para que veáis que no hago ningún tipo de truco, no voy a parar el vídeo, ¿vale? Cogemos otro coche para ir al punto, a un punto más lejano, ¿vale? Y nos vamos a cualquier sitio que tenga un recuadrito de esos azules, como este de aquí que vemos aquí al lado, ¿vale? Siempre tiene que ser un recuadrito de estos de misiones, de carreras, da igual de lo que sea, simplemente tenemos que estar justo al lado. Conseguimos una estrella, y cuando tengamos la estrella pasamos por encima del circulito, nos quitará toda la interfaz y justamente aparecerá el coche al lado. Como podéis comprobar, es un truco bastante sencillo que cualquiera puede realizar. Sirve con cualquier tipo de coche, con cualquier tipo de vehículo, da igual las estrellas que tengáis, no importa, simplemente pasáis por al lado de un recuadrito y os traerán el coche. Muy bien, ahora os voy a mostrar cómo dejar las luces encendidas de vuestro coche mientras estáis fuera. Esto os puede servir para iluminar cuando estéis fuera o yo no sé, ya veréis el uso que le dais. Eso ya depende de vosotros. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que voy a hacer es colocar un coche un poquito mejor para que se vea mejor. Ahí está, perfecto. Salimos del coche para que veáis que las luces se apagan como un coche normal cualquiera. Volvemos a entrar para que veáis que las luces se vuelven a encender ya que es un coche totalmente normal. Y volvemos a salir otra vez para que veáis que las luces se apagan. Y aquí viene el truco. Mantenemos el botón de puñetazo, ahí está, y le damos al triángulo para entrar en el coche. Seguimos manteniendo el botón y justo cuando se enciendan las luces salimos del coche y voilà, ahí están las luces encendidas. Por cierto, chicos, para hacer este truco hay que mantener todo el rato el botón de puñetazo. O sea, no lo despresionéis hasta que salgáis del coche, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer para conseguir parar el tren, evidentemente, es encontrarlo. Lo segundo es matar al maquinista. Hay distintas maneras de matarlo. Yo opté por la manera de llevar un coche delante y que mi compañero, mi acompañante del vehículo, pues matase al maquinista, ya que es mucho más fácil que lo mate otra persona que no está conduciendo, evidentemente. Una vez muerto el maquinista, sacamos los C4s, los enganchamos a la locomotora principal, a la que está delante de todo. Nos aportamos un poco, ya que la explosión va a ser bastante, bastante grande. Y ¡boom! Ahí veis cómo se para en seco. Estoy seguro de que a muchos de vosotros, al robar un coche, la persona que había dentro, pues como que no le hacía mucha gracia y os ha perseguido hasta la muerte para intentar robar el coche. Es una situación bastante molesta y ahora os diré cómo solucionarla. Como veis aquí, la persona que en cuestión se ha enfadado porque le ha robado el coche, lo único que tenemos que hacer es cambiar de arma, como veis aquí, darle al cuadrado o al botón de cambiar arma para los de Xbox, y esa persona correrá despavorido como si fuese un perro con el rabo entre las piernas. Seguramente os ha pasado que muchas veces estaréis robando un coche mientras os persigue la policía y os ha matado justo al arrancar el coche. Pues bien, aquí os enseño la solución de cómo robar un coche rápido. Evidentemente esta primera que acabo de hacer es la normal, cómo se roba un coche normal. Se rompe el cristal, se hace el puente y se arranca el coche y te puedes largar ya por ahí. La segunda opción es un 40 o 30% más rápido, lo que os puede llegar a salvar la vida. Simplemente tenéis que acercaros al coche, disparar a la ventana y no tendréis que romper el cristal. Entonces cuando os metéis en el coche, haréis el puente y os largaréis tranquilamente. No es mucho, mucho, mucho más rápido, pero sí que es verdad que es un poquito más rápido y eso siempre os puede venir bien para salvar el pellejo. Y bueno, chicos, aquí la última de todas, se trata de cantar en la ducha. Sí, de cantar en la ducha da experiencia, da muy poca experiencia. Y os saldrá la barrita de la derecha, esa que estáis viendo que se va llenando, os saldrá a medida que, bueno, pues que vayáis cantando o que vayáis haciendo ruido con el micro. Eso sí, siempre tenéis que tener el micro activado porque si no la barrita esa no saldrá. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este último vídeo de curiosidades y utilidades. Antes de irme, quería deciros que os dejo aquí mi Facebook y mi Twitter, básicamente porque ahí avisaré si me creo otra crew o si vacío alguna crew, si vacío un poco la crew, para que podáis uniros lo más rápidamente posible. Y bueno, chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, no os olvidéis de puntuar, darle un pequeño like, que no cuesta nada nunca. Y eso, chicos, si os ha gustado, like, favoritos y suscribiros si no lo estáis. ¡Hasta mañana!